Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi, Kenya. Hello, Hi. teacher. Hi, Marjorie. Thank you so much for being on time. Hello, Sandy. Hello, teacher. Hello, Amelia. How was your day? Hello, teacher. Hello, Sylvia. How are you? Excellent. That's nice. Okay, thank you so much for being on time. We're going to start the class, and as they mentioned yesterday, la clase de ayer se va a reponer. No está, pues, no se ha perdido la clase, ¿verdad? Solo que, pues, se tarda un día más, se va a posponer. Siempre lo regular es días de semana, ¿verdad? Pero vamos a esperar a que nos indiquen cuándo se va a reponer la clase del día de ayer. Y pues la disculpa, ¿verdad? Que no les pude avisar ni decirles nada porque fue una situación bien, bien imprevista. Se salió de control un examen que me hicieron en los ojos y se hizo bien tarde. Terminé bien tarde y me habían dilatado las dos pupilas. Y preguntándole a la doctora, como casi faltaba un poquito para las 7, que cuánto iba a tardar en poder ver. Y me dijo, de 4 a 6 horas. Así que no miraba nada. Entonces, no podía dar la clase. No miraba, solo miraba los bultos borrosos. Y me dijeron que de 4 a 6 horas para que pudiera ver bien. Así que no sabía yo que ese examen era así. Pero pues, ahí estamos ya. Gracias por estar todos a tiempo. Vamos a comenzar la clase entonces. Déjenme compartir pantalla. Okay. All right. This is the last time that we did on Wednesday, I guess. The last thing, yes, we completed the crossword and then we have another exercise to continue practicing. As you can see in this exercise, we will be continue talking about what people do. We're going to write sentences about each person and we are going to use the phrases in this box and also our own ideas. Let's see what do we have in the box. I'm going to read and you can repeat at home if you want to. So let's begin. Handle money. Help people. Sit or stand all day. Talk on the phone. Wear a uniform. Work hard. Work inside. Work outside. Let's read one more time. Handle money. Help people. Sit all day. Stand all day. Talk on the phone. Wear a uniform. Work hard. Work inside. Work outside. Questions about the vocabulary? No questions? Es donde dice wear a uniform, ¿cómo se pronuncia? Uniform. Uniform. Wear a uniform. Okay. Is there any other question? Work hard. What do you mean, teacher? Work hard. Trabaja duro. Okay, Work thank you. hard. Okay.
Any other question? Handle money. Handle money, manipula dinero. Okay. Any other question? Okay, we're going to write the sentences and we're going to use the information or the vocabulary that we have here in this box. And you can also add your own ideas. Let's begin with the first example. It says, as you can see in this picture, it says, she's a nurse. So first, we say, she's a nurse. And then this phrase has been used, help people. As it is third person singular, it has S at the end of the verb. She helps people. You see here? She helps people. And she works in a hospital. Number two, do you remember how do we call this occupation? Number two, do you remember? Tell me you do. Do you remember? Yeah, sería teacher, he's a bell corp. Excellent. Yes, we start. He's a bellhop. He's a bellhop. What else? Wears a uniform. He wears a uniform. He works ¿cómo se dice hotel? Hotel. In a hotel. Okay, he works in a hotel. Excellent. Okay, so we have done the number one was already done as an example, and we completed the number two. I will give you time for you to complete the number three, four, five, and six. It have to be like, one, two, three sentences about each picture. Remember that you can use this vocabulary or your own ideas.
Okay, let's listen and volunteer for number three. Can you read your sentences? Raise your hand. Silvia, thank you so much, Silvia. And no sé si estará correcto así, teacher, pero he's a vendor. Yes. He sells sandwiches. Y he drives a truck. Excellent, Silvia. That's excellent. All your sentences are correct. Thank you so much for sharing. Thank you, Silvia. Excellent job. And let's see. Number four, volunteer. Volunteer for number four. Nobody has the number four. Okay, Silvia, thank you so much. Teacher, dice que yo de esa solamente dos opciones tengo porque no encuentro cuál otra. No sé si las tengo que escribir o se las puedo decir. You can say your sentences. It's not necessary to write. Okay, he's a police officer. He phones obituaries. ¿Qué? Algo así. He phones o phones, no sé cómo se pronuncia, obituaries. Como para poner esquelas, algo así. Ah, so he writes tickets. Ah, oh, tickets. Ah, ok. Solo como solo dos encontré cómo ponerle, ya la otra sí ya no sé. No pude. Yes, very good. Excellent, Silvia. Thank you so much for sharing. And yes, nos ayudó mucho. Tickets son las esquelas o multas. Tickets. All right, tickets. And podríamos poner that he works outside. Trabajen. Oh, he works in the streets. He works in the streets, etc. Very good, Silvia. Thank you so much for helping. Number five, volunteer for number five. Kenya, thank you so much. Number five, he's a front desk clerk. He sells a different person. He's work in the hotel. Hotel. Excellent, Kenya. Very well done. Your sentences are correct. And the last one, number six. Volunteer for number six. I think that is she, right? Rosemary, thank you so much. She is a cashier. She is handling money. He handles money, She is a work food mart. She works in a food market or food mart. Yes, market. Excellent. Very well done. Thank you so much for sharing, Rosemary. Okay. Well, next exercise, this is part of the material that we have in the platform. As you can see, we have two charts here. Okay, so in this, we are going to be answering the questions that we have here. We have six questions about the people here in these charts. It says, Oneida Chicas and Nelly Pineda. What it says do
It's the activities that they perform. Yes, they create software, they repair computers, and they install antivirus. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Then in this side, we have Ricardo Mata and Max Pinto. They keep track on themselves, they write reports, and they buy new merchandise. They don't receive money from sales, and they don't decide what to buy. Now, based on this information, we need to answer the questions that we have here. Remember that we're going to be using the same auxiliary, do, does, don't, or doesn't, in order to answer these questions. Question number one, do Oneida and Nelly work with software? What do you think based on this chart? Yes or no? Yes. Mm-hmm. They do. Excellent. They so much. Yes, they do. Here it says they create software. So yes, they work with softwares. And then I'll give you time for you to complete number 2, 3, 4. This should be 5 and 6, okay? Recording in the progress.
Finish. Yes. Okay, so volunteer for number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, they do. Is Dali antivirus? No. 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 They not. Ay, sí, desinstalar, ¿verdad? No, vender. No, they don't. Excellent. No, they don't. They install or they don't sell computer programs. They install antivirus, so they do not sell antivirus. Okay. No, they don't. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't. Uh-huh. No, they don't. No, they don't. Very good. No, they don't. Now, number four, do Ricardo and Max yes, I do. Yes, I do. Yes, they do. Excellent. Yes, I do. Number four. Five. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. Excellent. No, they don't. They don't. Number six. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, I do. Yes, they do. Yes, they do. Good. Okay, now that we finish this exercise, remember how to make the yes, no questions. These two pages are about making yes, no questions. So remember the structure. In the first, we just have yes, no questions with first person, second person, and plurals. When the subject is I, you, we, they, we use the auxiliary do. Okay, as you can see here, do I get up early? Do you call other companies? Do they transfer the product? Do we check the policies? And so the structure will be the auxiliary do. After the auxiliary, we have the subject. After the subject, we have the verb. And after the verb, we can have a complement in case, right? Complement. And finally, the question mark. This is the structure. Remember that do is with the subject I, you, we, they. If there is a different subject, like a third person singular, we are going to use the auxiliary does. Okay? Now, the idea is in this part, we're going to practice only with we do, I guess. But yes. So, this is the structure for the yes, no questions. Ahí está la estructura para las yes, no questions. Ese es el patrón que se sigue, ¿verdad? Primero el auxiliar do, si el sujeto es I, you, we, o they. Si el sujeto es he, she, or it, el auxiliar que se usa es does. Luego se coloca el sujeto, luego el verbo, y luego el complemento. Esa es la estructura para las yes, no questions. Y, pues, y la pueden ver reflejada aquí, ¿verdad? Primero tenemos el auxiliar aquí, do.
luego el sujeto, luego el verbo, que en este caso es get up, y luego el complemento. Al final, el signo de pregunta. Tenemos este ejercicio, María, dígame. Sí, teacher, disculpe, es que no comprendí la última oración. Yo había escrito, no, they don't. ¿En cuál Oneida, oración? En la oración 6. La pregunta 6. La pregunta 6, sí, disculpe. La pregunta ¿Por es si ellas instalan programas. Porque, La respuesta ah, es que bueno, sí. Y en donde está tú es que son afirmativas. Y aquí dice que Oneida y Nelly instalan antivirus. Un antivirus es un programa. Y aquí dice que ellas instalan. Aunque no aparezca, ajá, exacto, sí. Ok, volvemos a lo de las la estructura de las yes no questions. Y aquí tenemos que crear las preguntas utilizando las palabras que tenemos en paréntesis. Nos va a tocar agregarle algunas cositas, ¿verdad? Vamos a hacer la primera como ejemplo. Primero, como ya dijimos, el auxiliar. En este caso vamos a estar usando do, porque el sujeto que me da ahí es you, que es lo que viene después. Decíamos auxiliar. Sujeto, ya lo tenemos. Ahora el verbo, work. Y luego, pues el complemento sería en una compañía, vea. Entonces, a eso me refería con lo que a veces nos va a tocar agregarle algunas cositas, ¿verdad? Porque si no dijera tú trabajas compañía, por eso le agregamos en una, in a company. Do you work in a company? Y ahí lo puede contestar, yes, I do. Teacher, ahí siempre finalizaríamos con un signo de interrogación, ¿verdad? No. Sí, en solo do está you aquí work el... in a company? Ah, es que no lo había visto, perdón. Ahí está al final, queda bien retirado. Pero sí. No me he percatado. Ustedes quieren para que se vea como más estético, ¿vea? Ahí está. Gracias.
Have you finished? Finish. Okay, let's see. Number two. Volunteer for number two. Kenya, thank you. Do they check the product? No, they don't. Excellent. Excellent, Kenya. Do they check the product? No, they don't. Carla. Se me fue la manita, pero ajá, lo voy a intentar. Okay, no worries. Okay, number three. Tiene que ver. Sería, does we listen the customer? Do we? Do we listen, we, listen the customers? The customer. Yes. No. Okay. Excellent. Yes, we do. La respuesta, yes, we do. Yes, no. We do. Excellent. Thank you so much, Carla. Very good job. Do we listen to customers? Yes, we do. Last one, number four. Volunteer for number four. Alfonso, thank you. Intentarlo. Do I buy the new material? Excellent. Do I buy the new material? Material. No, I don't know. Yes, excellent. No, I don't. Esa palabra de comprar, ¿cómo se pronuncia, teacher? Buy. Buy. I buy. Buy. Do I buy the new material? Okay, we finished this one. Now, is this basically a little bit different? So we continue working the same structure, remember? Siempre trabajando utilizando la estructura de las preguntas, pero ya en esta partecita, si se fijan, creo que okay, aquí vamos a estar trabajando con el auxiliar de tercera persona. Acuérdense que la tercera persona singular, he, she, it, ¿vea? Y nos puede aparecer como he, como she, o nos puede aparecer el nombre de una persona en vez del pronombre. Entonces, aquí está un poquito diferente el ejercicio porque aquí pues nomás era de con estas palabras hacer la pregunta. Aquí es create a question based on the answer. Aquí vamos a leer la respuesta y en base a esa respuesta vamos a crear la pregunta. Ok, aquí la respuesta es yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Si están respondiendo sí, él arregla el aire acondicionado el viernes. La pregunta es si es que esta persona, si es que él arregla el aire acondicionado el viernes. Entonces empezamos con el auxiliar. Como ya dijimos, y estamos viendo ahí que vamos a trabajar con tercera persona singular, entonces es does. ¿Qué va después de does? El sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sí. He. ¿Qué va después? Verbo. El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Fixes. Fixes. Y lo voy a poner como fixes o solo fix. Fixes. 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 Sure. Acuérdense que esto, fix, ¿por qué? Solamente cuando es oración afirmativa, en tercera persona singular, cuando es oración afirmativa,
es que le agregamos S o ES al verbo. Pero cuando es pregunta o una oración negativa, recuerden que el verbo va a ir en forma simple porque ahí tenemos el auxiliar indicando tercera persona. Entonces, la pregunta sería, Does he fix the air conditioner on Friday? Y ahí estamos, ya está la pregunta. Does he fix the air conditioner on Friday? And then we have number two, three, and four. Tenemos que hacer tres más. Hay que ir leyendo la respuesta para poder formar la pregunta, ¿verdad? Siguiendo siempre la estructura. Vamos a darles tiempo y pues las pueden ir escribiendo en el chat o pueden avisarme cuando ya estén listas.
Let's see, we have the number two here. Amelia and Silvia, they both share the answer. It's only one thing with one thesis. Emails, employer. Does she send many emails to customer? But both are correct. So thank you so much, Amelia and Silvia. That is correct. Does she send many emails to customer? Number three. Who has the number three? Kenya, thank you. Doesn't she clean the first floor only? Doesn't she does the first floor only? Let's see. Why is not writing? Doesn't? Yes. She cleans. Okay, doesn't she clean the first floor only? Está correcto gramaticalmente, siguió la estructura, pero si vemos la pregunta es como decir, ¿no limpia ella solo el primer piso? No, ella limpia solo el primer piso. Entonces, only does. Only does. Yes, she. Ok, pero si dejamos así, diría. Tal vez. Haría así. Other floor. Ajá, excelente. Porque así estoy diciendo si ella limpia solo el primer piso y la respuesta dice que no, que ella limpia solo el primer piso. Entonces, esa es una buena opción. Poner si ella limpia todos los pisos. All the floors. Does she clean all the floors? Entonces ahí sí me queda. Estoy preguntando si ella limpia todos los pisos. Me responde no. Ella limpia solo el primer piso. It is very good. Kenya? Hi, I'm sorry. Okay, and number four. Oh, Sayuri's share here. Okay, Sayuri compartió la número cuatro. Solo hay un detalle por ahí. Does Eric keep track? No, this. Quizás era on the cell, ¿verdad? Entonces, on the cells. Ajá, pero ahí está otro detalle. A ver quién lo identifica. La S sería en can. La S en keep. No vamos a ponerle S al verbo porque ahí hay un auxiliar. Does Eric keep track on the cells? Aquí sí, sales. Las ventas está en plural en la respuesta, así que le damos sales. Ok. Thank you so much, Sayuri. Solamente esos detallitos, ¿verdad? Eric, el keep sin S, el on que estaba al revés y ventas que lo tenemos acá en plural también, en the sales. But, very good. Ahí vamos. Okay, here the exercise is to create yes no questions. Este crear yes no questions con el auxiliar, ¿verdad? Y luego preguntarlas y escribir las respuestas. Está dando das, algunas veces me da dos, etc. Poner como por ejemplo das, tengo ahí el auxiliar das. Ya puedo preguntarle a alguien usando does. Podría complementarlo con
Does your mother work? Y luego podría hacérsela a alguien de aquí del grupo. Does your mother work? Berenice, does your mother work? She doesn't. Okay, thank you, Bernice. So she said no, comma, she doesn't. Good, thank you. No, she doesn't. Do. Una pregunta con do. Do. El sujeto tiene que ser you, we, or they, or I. Ok, les hago la pregunta así. Ay, con el you, acuérdense que significa tú y significa ustedes. Do you study at night? Sí, ok, mi pregunta es para el grupo. Entonces dice, ¿estudian por la noche? Do you study at night? ¿Cómo estaría la respuesta? Yes. Yes, I do. Si fuera individual a una sola persona. Yes, we do. Yes, I do. Si fuera directo a una persona. Y si es para el grupo. Yes, we do. We do. Yes, we do. Ah, we do. Okay. Porque acuérdense que tú es tú y ustedes. You es tú y ustedes. Y la dirigimos como un ustedes. Do you study English or do you study at night? Yes, we do. Another with you. We do. Yeah. Podría poner, do I? Do I wear glasses? You know, glasses. Do I wear glasses? No, I don't. Yes. Yes, I do. I? Yes, I do. No, I don't. Do I wear glasses? Do I wear glasses? Do I wear glasses? Ah, yes. Yes, you. No, yes, you. Yes, ¿cómo se pronuncia? Yes. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you. Do. Ya alguien complementó ahí. Yes, you do. Ajá, porque les estoy preguntando. Yo uso o llevo puestas lentes. Yeah. Entonces tú dices, yes, you do. Ok. En el caso que no usara, do I wear glasses? I'll say, no, you don't. Ok. Y aquí interesante, el del verbo wear, ya dijimos que es lo que uno lleva puesto, lo que uno usa o viste, ¿verdad? Y eso aplica también para los lentes. Si uno usa, no se dice verbo usar como use, sino que en el caso de los lentes, también se usa wear. Ok, yes, you do. Do I wear glasses? Yes, you do. And that. Esta clase. Does this class finish at 9? Does this class finish at 9? No. 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 No, it, no. No, it doesn't. No, it doesn't. Excellent.
Como estamos hablando de la clase y la clase es una cosa, contestamos con it. No, it doesn't. Ok. Esto ya se va poniendo como un poquito más de nos hace pensar bastante ahorita ya, ¿verdad? Pero ya luego, por eso quise que lo hiciéramos junto a este, no los quise dejar solos, pero en este sí ya está un poquito más fácil y lo vamos a hacer en grupo, pero porque son varias, mire. Entonces, lo vamos a hacer en grupo, pero antes voy a chequear asistencia. Ya es hora. ¿Dónde estamos? Alejandra Guadalupe. Present. Amelia Georgina. Present. Thank you. Arlene Natalie. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso. Present. Thank you. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Hola. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present. Thank you. José Edenilson. Present. Oh, thank you. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica. Present. Thank you. Kenia Lisset. Present. Thank you. Larissa Natalie. Present. Thank you. Thank you. Enrique. María Santos. Present. Thank you. Marvin Ovidio. Present. Thank you. Rosemary Saraí. Present. Sandy Melissa. Present. Thank you. Silvia Marina. Present. Thank you. Vanessa Yane. Present. Thank you. Berenice Idalia. Present. Thank you. Wendy Carolina. Present. Thank you. Sayuri Esmeralda. Present. Thank you. Okay, I'm going to continue sharing to explain here. Okay, here you remember the structure. Aquí en esto tenemos para comenzar un pequeño cuadrito recordando la estructura, ¿verdad? De las yes, no questions. Recordemos que al inicio ponemos el auxiliar, ya sea do o does, dependiendo de la persona. Luego, el sujeto, luego el verbo. Después del verbo, puede el complemento. Al final, el signo de pregunta. Para responder, siempre, si es afirmativa, yes. Luego, el sujeto que sea. Y al final, do or does, dependiendo. Si la respuesta es negativa, empezamos con no, luego colocamos el sujeto y luego don't or doesn't como auxiliar, dependiendo. Tenemos filling the blanks belong to complete sentences. Dice Mr. Steven works at a bank. Ok. Tenemos que leer la oración y convertirla a pregunta. Luego, escribir las dos tipos de respuesta, afirmativa y negativa. Vamos a hacer la número dos. Tenemos la uno, dice Mr. Stevens works at a bank.
Ok, ahora convertimos eso a pregunta. Como pre es Mr. Steven, es el auxiliar que le corresponde es does. Empezamos por ahí, does. Luego el sujeto que es Mr. Steven. El verbo work, recordando que al ser tercera persona, pues no le ponemos el AS al verbo en la pregunta porque ahí está el auxiliar de tercera persona. Solo es en la oración, ¿verdad? Pero en la pregunta no. Does Mr. Steven. Luego el work, que es el verbo, y el complemento, at a bank. Ya tenemos ahí el signo de pregunta. Y respondemos afirmativo, yes, he does. Y negativa sería, no, he doesn't. Ahora hacemos la número dos como ejemplo, otro ejercicio para que luego pues completen las demás en los breakout rooms. Son 12. Vamos a hacer la número dos también juntos. Mary gets up at 6 o'clock. ¿Cómo empiezo la pregunta? Does. Does. Excelente. Luego. Mary. El sujeto que es Mary. Ajá. Get up. Ajá. El verbo sería get up. At 6 o'clock. Ajá, complemento. At 6 o'clock. At 6 o'clock. At 6 o'clock. Does Mary get up at 6 o'clock? Yes. Yes, she does. She does. Excellent. Yes, she does. Or no? She doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Okay. Bien. Y así van a ir elaborando las demás. Recuerden, si ustedes gustan, pueden ir en el grupo compartiendo pantalla y asignarle uno o dos ejercicios a cada quien del grupo. Les quedan 10 para hacer, porque son 12, pero la número 1 y 2 ya están hechas. Ahí ustedes se las reparten, como decir, María, tú haces la 3 y la 4. Rosemary, las 5 y las 6, y luego las ponemos todas, un secretario o secretaria las escribe, o si las van haciendo todos juntos como grupo, una por una, ahí ustedes decidirán cómo van a trabajar. Déjenme hacer los breakout rooms, pero primero le voy a habilitar que puedan compartir pantalla, ahí está. Berenice. Rosemary. Hi. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguien puede compartir o quieren que yo lo haga? Por mí no hay problema. Sí, comparta, please. Vaya, ahorita. Ahorita. ¿Nos quedamos en grupo o nos dividimos las preguntas? Para mí que está bien en grupo, pienso yo, no sé. Sí, me parece en grupo. Ok. Vaya, me avisan cuando puedan ver. Sí, vea. Sí, se ve. Sí. Gracias, Berenice. Bueno, permítanme, voy rápido.
Acá estábamos. Vale. Pueden ver, ¿verdad? Sí. No sé si podríamos disminuir un poquito la pantalla para ver los cuadros. ¿Ahí está bien? ¿Les parece bien ahí? Para ver las estructuras. No la logran ver. Las preguntas sí, solo la... Los Esa es la estructura. No. Solo disminuí el porcentaje de la pantalla. Ahí ya lo disminuí. No, no aparece. Pero si usas, déjamelo así. Igual, si aprendemos. Pero ¿qué es lo que no logran ver? No entiendo. Estructura del das, del da, de las no, de she y no question. Ay, el no, cuadrito. Que... Yo aquí lo veo. La estructura de arriba, de arriba. Ajá, donde están las palabras verdes, ¿no? Quizá. No, no se ven. Bueno, menos. Se ha puesto tight and right a lot in country. ¿Qué opinan? Sí, comienza con do es verdad. Do es it. Das porque es. Ah, ok. It. That is it. Ajá, it's right. ¿Sí? Sin la S, ¿verdad? Sí, sin la S sería. Ok. Sí. Uy, ahí. Ahí estamos. Ok. Uy. Ya de ahí sería yes, I does. Y el otro es not, I don't. Ok. En el otro, el 4, Sam y Kelly. Como son dos personas, sería... Yes. It doesn't. No se generaliza si solo ponemos el he, creo yo. O sea, ¿es como... he? Porque es... Así dices tú. No, he. Like to swimming at the beach. Does he brother, el hermano, tu hermano, his brother. Ah, that's your brother. No, así como está ahí, his brother. His brother. At the beach. Yes, he does.
Así sería. Yes. It's now in the winter. Yes. That's it. It's now in the winter. Okay. Yes, it's those. Sí, estaría bien así. Sí, bien. Do we have to study? Study, no sé qué hacer. Uy, 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 perdón, perdón, perdón. Sería bien así. Yes. Yes, we do. Yes, we do. Now we don't. That's she. That's Michelle. Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. But... Yes, she does. Yes, she does. Does he, does David? Right. Very careful. Very careful. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Yeah, yeah, do we or do or? Acuérdense que we es el nosotros, el pronombre personal, y our es nuestro. Son dos cosas diferentes. Uno es pronombre personal y el otro es un adjetivo posesivo. El our es adjetivo posesivo.
si cambiamos el are por el we, entonces nos quedaría nosotros clase, we class. En cambio, okay. Our es nuestra. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Ahora, acuérdense que el sujeto es nuestra clase. ¿Nuestra clase es qué? ¿Qué tipo de sujeto? Dos. Sí, porque la clase es una cosa, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. That's our class. Start. Es boss porque dice his like Yes. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? He does, quiero decir. Porque creo que le está preguntando como si a su hermano, si a su hermano o el hermano de alguien le gusta, ajá. ¿Nadar en la playa? Le gusta nadar en la playa. Le gusta nadar en la playa. Entonces, yes, he does, ¿no? Porque estamos utilizando el does. Y el sería otro sería, no, he doesn't. Do. Aunque he's. No. ¿Qué se refiere al hermano? Se refiere a su hermano, ajá. Porque dice he's, es su hermano. Ajá. Pero siempre sería... Sería does. Uy, pero. Does his brother like to swing on the beach? Ajá. ¿Verdad? Sí, y en el otro sería yes, he does. Y no, she doesn't. Que nos va a sacar la sala, creo yo. O nos dieron más tiempo. Ah, no, todavía no. las 7 sería. Y como... Y algo de la nieve, dice ahí, en el invierno. No. In the winter. Como nieva mucho, como nieva en invierno, algo así. Como nevar, ¿verdad? Ajá. Hello, teacher. Hello, María. Tuve problemas. Hello, María. Problema. Could you finish the exercise? Yes. Pero tuve problemas y me sacaron, el internet me sacó del grupo. Estaba en la sala 2.
Okay, sí, así vi que se, pero no vi ningún mensaje, entonces pensé que a lo mejor ya no se iba a unir, pero igual ya vamos a terminar los breakout rooms, ya casi todos terminan y vamos a Bueno, sí. revisarlo. Bueno, me parece. Okay. Okay, do we have a volunteer to share screen or do you want for us to check them all together? ¿Algún voluntario para compartir pantalla o los revisamos juntos? ¿No volunteers? Juntos, teacher. Okay. Let me share my document there. ¿Qué es esto? Okay. So it rains a lot in that country. How did you build the question? That's Pause. Right, a lot in that country. Excellent. Does it rain a lot in that country? Me inventé el winter in that country. Very good. Does it rain a lot in that country? Yes. Yes, it does. It does. Excellent. Yes, it does. Or no? No, it It doesn't. doesn't. It doesn't. Okay, very good. Así es como debe de estar para tomarla como correcta. Does it rain a lot in that country? Yes, it does, or no, it doesn't. Now, Sam and Kelly live in Australia. The question would be, Do Sam and Kelly live in Australia? Exactly. Do Sam and Kelly and Kelly live in Australia? Australia era, ¿verdad? Australia. Do Sam and Kelly live in Australia? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do or no? They No, don't. they don't. They don't. Okay. They don't. Number five. The bus leaves in an hour. Does bus. The bus.
Does the bus leave in an hour? Yes, the bus leave. ¿Cómo se pronuncia el verbo, teacher? Leave. 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 La diferencia con leave, el otro verbo. Leave. 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 Porque es pregunta, no lleva ese, ¿verdad, teacher? ¿Hola? Como es pregunta, no lleva la S. Exacto, Rosemary. Al ser pregunta, no lleva S. Tampoco en oración negativa no se agrega la S. Ok. Any other question? Yes, it does. Excellent. Yes, it does. Negative? No, it doesn't. No, it doesn't. Good. His brother likes to swim at the beach. Does. Does your brother like his brother? His brother like to swim at the beach. Does his brother like to swim? To swim at the beach. At the beach. Okay. Excellent. That's correct. Does his brother like to swim at the beach? Yes. Yes, he does. Excellent. He does or no? He doesn't. He doesn't. Excellent. He doesn't. It snows in the winter. Does it snow in the winter? Yes, it does. It does. Yes, it does. Or no? No. It doesn't. No, it doesn't. Yeah, no, it doesn't. We have to study for a history test. Do we have to study a story test? We start with do. Do we have to study a story test? No veo con esta cosita de los del texto. Do we have to study for? For a story test. A history. For a history test. Do we have to study for a history test? Yes, we does. Yes, we do. Yes, we do. Or no? No, we don't. No, we don't. Okay, now, number 9. Michelle knows the answer. Does Michelle knows the answer? Does Michelle know the answer? The answer. Okay, does Michelle know the answer? Yes, she does. Or no? She doesn't. Doesn't. She doesn't. David writes very carefully. Does David write very carefully? Okay, does David drive very carefully?
Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Okay, yes, he does or no? No, he doesn't. He doesn't. Okay, our class starts at 3 o'clock. Does our class start at 3 o'clock? Uh-huh, does. ¿Por qué vamos a usar does? Porque el sujeto es nuestra clase. Nuestra clase es una cosa. Entonces, es una tercera singular, por eso usamos does. Porque para ello oyendo. Does or class start, right? At 3 decía, o como decía. At 3 o'clock. 3 o'clock. Okay. Does our class start at 3 o'clock? Yes. Yes, it does. It does. It does. It does or no? It does. It does. No, it doesn't. Now the last one: bird eat insects. Does it birds? Does birds eat insects? Mm-hmm. Birds is do. Do. Why, Maria? Because it's plural. Exactly. Excellent. Al estar en plural, los pájaros se convierte en un they, en un plural. Ajá. Se les decía, la clave es tercera persona singular, cuando no sea singular. Ok, entonces aquí, do birds eat insects. Do birds eat insects? Yes, they do. They do. Yeah, they do. Or no? They don't. They don't. Exactly. No, they don't. Okay. Muy bien. Si ahí en la 12 si hubiera dicho the bird, el pájaro, así el solo, ahí si hubiéramos usado does. Pero como está en plural, ellos, son ellos, todo cambia la cosa. Ok, entonces recordando, clave, cuando no sea singular, ¿verdad? Entonces se usa, cuando no sea la tercera persona, esta tercera persona no es singular y así se trate de alguna cosa, aplicamos ahí igual la regla, ¿verdad? Aunque se trate de animalitos o cosas, pero si no está en singular, se toma como un plural de. And then, aquí vamos a, ¿qué es este? Pichón. Uh-huh. ¿Y se aplica lo mismo cuando, si fueran frutas o verduras? Sí, lo mismo sí. Aplica. Por ejemplo, si, déjeme hacerle un ejemplo. Ay, quiero la pizarrita. Aquí está. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Dios. Y ahora no me quiere dar texto. Dale texto. Ok, ahí está. Ok, para darle el ejemplo, si yo le pregunto si digamos, el helado de fresa, ¿sabe bien? Le preguntémosle si es delicioso, el helado de fresa está delicioso. O es delicioso, o es, si sabe bien, para no meter el verbo be.
Entonces le ponemos, como voy a preguntar por un tipo de helado, un sabor de helado, das strawberry ice cream. El verbo saber o taste. Good. Le pregunto si el helado de fresa, el helado de fresa, does the strawberry ice cream taste good? ¿El helado de fresa sabe bien? Yes. Yes, yes it does. Ajá, entonces me puede decir yes? Yes, it does. Ok, pregunté solo por un helado. Pero si le pregunto si el helado, los helados de fresa o los helados de fruta, vaya, para hacerlo como en plural, ¿los helados de fruta saben bien? Ahí sí cambia porque es un plural en general, los helados de fruta, the fruits. Ice cream. Tastes good. Lo mismo sería. Este dice, yes, they do. Ahí va cambiando. Igual, ¿verdad? Este podría ser, does, por ejemplo, si fuera el tomate o la cebolla, quiero preguntar si las sabe bien en sopa. Does onion, pongámosle la cebolla. Does onion taste good in soup? Does onion, porque estoy diciéndolo en singular, cebolla. Does onion taste good in soup? And say, yes, it does. Sí, sabe bien. Yes, it does, or no, it doesn't. Pero si yo le pregunto, pongo en plural las cebollas, do onions taste good in soup? Entonces ya la respuesta sería con they. Yes, they do. Sí, ellas saben bien. Yes, they do. Aplica para todos, siempre y cuando hay que tener en mente si es tercera singular, does. Y si no es singular, pues do. Si no es singular, tercera, porque pues puede ser singular, pero si es I, sabemos que es primera persona. Ese no ocupa does, sino que do. Y también you, que es singular, pero es segunda persona. Teacher, y ahí no se está. Yes, it do. No, porque está plural aquí. Y el it no lo podemos decir it do, sino que si fuera it sería does. Por eso les digo que es como un juego. Por ejemplo, aquí si lo vuelvo a poner singular, does onion. Aquí pregunto por la cebolla en singular, ¿verdad? Por eso estoy usando el auxiliar does. Entonces aquí el it va a representar a la cebolla y el auxiliar será el mismo que tengo aquí en la pregunta. Yes, it does. Okay, gracias. Vamos bien. Any other question? No more questions? No, teacher. Okay. This is a speaking practice. Tenemos un poquito de tiempo. Y esta, quizás primero las vamos a responder.
porque sé que todavía estamos como que un poquito, lo están haciendo muy bien, pero todavía hay como un poquito de, con eso de la persona, la tercera, ¿verdad? Y a veces este juego de, del you, el I, etcétera. Por ejemplo, la primera, esta es una speaking practice, pero ahorita la vamos a responder las preguntas y luego el, hoy es viernes, el lunes vamos el lunes a practicar. Vamos a practicar. Me voy a mutear todo. Ok. Por ejemplo, si la pregunta es, do you have a job, Clarisa, Larisa, perdón, do you have a job? Do you have a job, Larisa? No, me acabo de entrar otra vez a la clase porque estaba teniendo problemas y se me salió. Entonces no escuché bien. Okay, no problem. Just answer the question. Do you have a job? Yes, can you I do. Yes, I do. Entonces aquí respondemos. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do our classmates live in Japan? Sandy? Do our classmates live in Japan? Alfonso? No. No. No, no, I don't. Exactly. Ajá, no, porque están no, nuestros nuestros compañeros de clase viven en Japón. No. No, no they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Do our classmates live in Japan? No, they don't. Does your English teacher wear glasses? Yes, she does. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Do we study English at night? Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Does ice cream taste good? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Now, esta sería como cada quien respondería personalmente. Do you have three children? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't know. No, I don't. Okay, y ahí ustedes ponen. Sí, espera. No, I don't. Does our class finish at 2 p.m.? No, no, it doesn't. No, it does. Porque estamos hablando de la clase. No, it doesn't. Clase. Nuestra clase. Nuestra clase. Es una cosa. So, no, it doesn't. Do lions eat carrots? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Does your best friend have long hair? Ahí las respuestas pueden variar. Vamos, Alejandra. Does your best friend have a long hair? Rosemary, does your best friend have long hair? No. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Rosemary dice no, she doesn't. Bien contestado. Alfonso, does your best friend have long hair? No, he doesn't.
No, he doesn't. Porque su mejor amigo es un caballero entonces y no tiene cabello largo, ¿ok? He doesn't. Muy bien, Alfonso. Y así, por eso les decía que ahí puede variar la respuesta. En el caso mío, pues mi mejor amiga sí tiene cabello largo y es una chica, so yo pondría yes, she does. Ok. Do most people in Brazil speak Spanish? No, they don't. They don't. No, they don't. No, they don't. I think that they speak Portuguese most of them. No, they don't. Okay. Do most people in Brazil speak Spanish? No, they don't. And does your best friend speak English? No. No, she doesn't. No. She oh, she doesn't? Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. Ahí van a variar. Yes, she does. Mm-hmm. Do you, do you get up early every morning? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do, muy bien. Yes, I do. La mayoría creo que van a responder, yes, I do. Tal vez algún par por ahí digan, no, I don't. Y pues nos faltaron nada más tres. Estas pues las vamos a hacer el lunes. Ya sé que están cansaditos, esperándose a dormir o a ver un poquito de tele antes de dormir. Ok, entonces pues seguimos el lunes. No sé si me va a dejar guardar, esto no se guarda últimamente, no sé qué le ha pasado. Teacher, ¿sí? Pregunta. Con ese formato, ese folleto, ¿usted lo envió o está en algún enlace? Lo envié, creo que lo envié el martes. En WhatsApp. Ajá. Sí, lo voy a volver a enviar el la guía. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, así es. Ok. Sí, uno, pero no me aparece esa parte. No sé si quizás estoy equivocada con otro formato. El archivo que dice semana 2, week 2. Creo que alguien lo envió ahorita porque es. Ok, gracias. Thank you. Ahí está. Ok, Eden Nilsson tiene una pregunta. Sí, lo de la plataforma. Esta semana tendríamos que ya tener la segunda. Weekend. La segunda, yes, la sección 2, avanzado o terminada, si es posible. Hay como la semana pasada, ¿hasta qué día la podemos, o hasta qué día es recomendada ya tenerla? Sí. ¿Sería hasta el lunes o ya ese fin de semana? ¿O usted si la tiene este fin de semana, es mejor que vayan adelantados. Ah, ok, gracias. Ok, Sandy. Sí, teacher, en la sección 2 hay una parte que creo que hizo como examen, es como un examen de se tiene que estar preguntas. Terminado también. Eso se tiene que terminar junto con la sección 2, ¿verdad? Cabal, sí. Ok. Muy bien, Sandy. Gracias por el recordatorio. Sí, tienen que avanzar, terminar la sección 2. Y después de la sección 2 tienen que terminar también el midterm exam ya para la cuando estemos finalizando la semana 2 de clase. ¿Algo otra pregunta, sí, Karen? Sí. Sí, siempre es referente al examen de como de medio periodo, ¿verdad? Tenemos que terminar todas las tareas de la sección 2. Y luego nos va a dar paso al examen. Sí, siempre ahí en la plataforma. Sí, ahorita les puedo mostrar. Ahí aparece en la plataforma. Les voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar. Todo está en la plataforma. Mire, se va a la sección 2. Ahí está la sección de la unidad 2. Y luego aparece midterm. Este es el examen. Midterm exam. No sé si lo pueden visualizar ahí.
Y ahí van respondiendo. ¿Cuándo es la fecha última para hacer ese examen? Ahorita le digo, sí, empezamos la semana 2. La fecha última, pues, sería el martes 14, martes de la próxima semana. Ok, copiado. Bien, ¿algo otra pregunta? No, todo claro. Okay, good. Thank you so much for joining. Have a very good weekend. See you on Monday. Thank you. Good night, teacher. Good night. Que descanse. Bye.